Bueno, entonces vamos a dar inicio a este seminario. Gracias a todos los participantes por su asistencia. Entonces, antes que nada, me gustaría que puedan confirmar si pueden visualizar correctamente la pantalla. Ok. Entonces, bien. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es José Ramírez. Sí, yo formo parte del área de capacitación y soporte técnico de la firma Disegnosoft y Disegno3D. El día de hoy vamos a estar presentando las novedades del software RTStudio 15. Y vamos a poder visualizar las nuevas y las mejores herramientas para el procesamiento de escaneos 3D profesionales de los escáneres de la línea de Artec 3D. Entonces, para iniciar, decimos que DisegnoSoft y Disegno3D es una empresa multinacional, ¿sí?, la cual se dedica a brindar soluciones integrales para la industria 4.0, partiendo con soluciones desde SolidWorks, el cual es un paquete completo de herramientas y soluciones para el diseño 3D, CAMWorks, que nos permite trabajar el mecanizado CNC, partiendo desde 2,5 ejes hasta 5 ejes, ALMA, que nos facilita la optimización de la producción, incluyendo CAD-CAM, trabajo en chapa y robótica. Sindo, donde incluimos las impresoras 3D para todo lo que es prototipado. Y los escáneres 3D de la línea de Artec, los cuales vamos a estar presentando hoy. Y por último, los software Geomagic de la línea de 3D System para ingeniería inversa, inspección, metrología y control de calidad de productos. Entonces, DisegnoSoft nos encontramos principalmente en Argentina, luego tenemos a Disegno3D en Chile y abarcamos distintas zonas externas desde Bolivia, Paraguay y Uruguay. Con más de 20 años en el mercado, un poco más de 1.600 clientes y somos alrededor de 25 colaboradores en total. Tenemos casa matriz en San Francisco de Córdoba y luego tenemos distintas oficinas en Buenos Aires y Córdoba Capital. Entonces, inicialmente, para dar un resumen, sí, para los que no conocen estos productos de la línea de Artec 3D, entonces vamos a dar un pequeño repaso de los productos con los cuales nosotros contamos. Bien, entonces básicamente esta es una tecnología la cual trabaja por medio de luz estructurada, un seguimiento de geometría y textura. Quiere decir que no se va a requerir el tener que agregar marcadores a la superficie para realizar el proceso de escaneo. Dentro de los modelos tenemos Artec EVA, que este modelo viene en dos versiones. Tenemos el EVA Lite, el cual nos permite la captura solo de geometría, ¿sí? Este modelo cuenta con una precisión de 1/10, una resolución de 5 décimas y es capaz de capturar hasta 16 fotogramas por segundo. Posterior a esto tenemos el modelo Artec EVA, ¿sí? Ya este es el modelo completo, nos permite capturar tanto geometría como textura y después ambos cumplen las mismas funciones. Una precisión de 1/10, una resolución de 5 décimas y pueden capturar hasta 16 fotogramas por segundo. Como tercero tenemos el Artec SPA Spider, ya este es un modelo de alta precisión, ¿sí? Nos permite capturar complejas geometrías, bordes afilados, delgadas hendiduras, ¿sí? Entonces este escáner cuenta con una precisión de hasta 0,005 y cuenta con una resolución de 1/10. Es un escáner más dedicado para lo que es el tema de metrología. Como cuarto modelo tenemos el Artec Leo, ya este es un modelo totalmente autónomo e independiente, digamos que es el primer escáner autónomo e independiente,
¿sí? Debido a que cuenta con tres características principales, donde se incluye una pantalla táctil de 5.5 pulgadas para una interfaz de usuario más simple. Cuenta con un microprocesador interno, cual trabaja sobre la plataforma NVIDIA, y cuenta con batería integrada. Este escáner también es uno de los más rápidos, es capaz de capturar hasta 80 fotogramas por segundo, cuenta con una precisión de una décima y una resolución de cinco décimas. También el escáner incluye un tipo de luz estructurada denominada VC-cell disruptiva. Este tipo de luz nos permite capturar superficies o texturas las cuales son difíciles de escanear, tales como superficies brillantes o translucentes, el cabello humano, y nos da la facilidad de poder capturar información bajo la luz solar. Luego tenemos Arte Micro, un escáner metrológico también de alta precisión. Ya este es un escáner de escritorio. Acá no es necesario que el usuario tenga una práctica técnica para el proceso de escaneo, debido a que el escáner de forma automática va a capturar el objeto en cada una de sus superficies. Este escáner cuenta con una precisión de una centésima, con una resolución de dos centésimas, y es un escáner ideal para la inspección, para la ingeniería inversa, para el diseño de productos, la fabricación, joyería y la odontología. Podemos capturar con este modelo volúmenes hasta los 10 centímetros. Y por último, tenemos el escáner ArtScribe. Este ya es un modelo de largo alcance. Podemos escanear hasta 110 metros con este modelo. Y básicamente, el escáner contiene un láser y un espejo, los cuales van a estar fijados sobre una pieza giratoria. Entonces, el escáner se va a posicionar sobre un trípode y va a capturar información de forma horizontal a los 360 grados y de forma vertical a 270 grados. El escáner cuenta con una precisión de hasta 7 décimas a los 15 metros entre el escáner y la superficie. Entonces, para continuar, tenemos acá las nuevas mejoras del software Arte Studio 15, donde vamos a estar verificando la interfaz de usuario, la cual fue rediseñada completamente. Entonces, vamos a tener un nuevo estilo, vamos a visualizar un nuevo espacio de trabajo. Como mejoras generales, tenemos mejoras de escaneo, mejoras de procesamiento, se incluyen nuevas construcciones de primitivas CAD, las cuales nos van a facilitar el poder crear un posicionamiento preciso, muy importante para los usuarios que trabajan con ingeniería inversa. Vamos a poder inspeccionar cuando importemos nuestro modelo, ¿bien? Y también vamos a visualizar distintas mejoras en cuanto a la textura de nuestro objeto. Entonces, como inicial, tenemos acá que podemos visualizar Arte Studio 14, ¿sí? Como trabajaba anteriormente, y ya tenemos una nueva interfaz de usuario completamente rediseñada. Podemos visualizar, ¿sí? Cada una de las distintas herramientas que fueron modificadas. Luego tenemos lo que es el nuevo espacio de trabajo para una mejor organización y un mejor flujo, donde tenemos herramientas tales como selección al deslizar, tenemos cambios de nombres múltiples, columnas adicionales, filtros, una información avanzada y vamos a poder visualizar también los distintos grupos de trabajo. Entonces, digamos que yo me voy a desplazar hacia el software Arte Studio. Entonces acá tenemos la nueva versión 15. Tenemos que este software cuenta con alrededor de un poco más de 10 herramientas, donde incluimos escaneo, un piloto automático, un editor, herramientas avanzadas para los procesos de algoritmo, herramientas de alineación donde se van a alinear cada uno de los escaneos que generemos, rellenos de agujeros, texturas, esta nueva herramienta de construcción de primitiva y una herramienta para medir nuestra superficie de los archivos, ¿sí? Entonces, digamos que inicialmente tenemos la primera herramienta actualizada, que es selección al deslizar. Anteriormente, cuando nosotros trabajábamos
con Arte Studio, si queríamos visualizar un escaneo o los distintos escaneos que tuviéramos, teníamos que ir seleccionando clic a clic. Ahora, con esta nueva metodología, solo podemos seleccionar un clic, nos desplazamos sin soltar y automáticamente se me ocultan o se me visualizan cada uno de los escaneos. Bien. Posterior a esto, decimos que podemos cambiar nombres en simultáneo. Entonces, digamos que yo acá tengo estos nombres y yo acá le doy clic derecho, lo selecciono, le digo renombrar. Digamos que yo le quiero decir nuevo. Renombrar y ahí se me renombra en simultánea. Bien. Entonces, ahí lo dejamos. ¿Sí? Luego nos indica que tenemos columnas adicionales. Entonces, esto nos facilita el poder, en dado caso, bien sea si queremos visualizar con qué tipo de escáner se ha procesado esta información. Bien. Podemos visualizar los polígonos. Los polígonos de cada escaneo, fotogramas de textura, ¿sí? Información importante que nos puede facilitar el trabajo, nos puede servir para facilitar el trabajo. ¿Bien? Después se han agregado nuevos filtros. ¿Sí? Fíjense que acá podemos filtrar, bien sea que podemos filtrar los escaneos, ¿sí? Podemos filtrar los modelos. Y acá estamos viendo ya el modelo completamente generado. Bien. Podemos filtrar los objetos CAD que realicemos en construcción y si tenemos alguna nube de puntos. Luego tenemos información avanzada que anteriormente tampoco la podíamos visualizar directamente desde el espacio de trabajo. Entonces, si nos posicionamos sobre cualquier escaneo, fíjense que ahí me da una información, me dice que tenemos 2 millones de polígonos, ¿sí? Un error máximo de 0.2, el escáner con el cual fue capturado, los fotogramas, fotogramas de geometría y fotogramas de textura. ¿Bien? Y el tamaño o el peso del archivo. ¿Sí? Y por último, bueno, tenemos los distintos grupos, los cuales nos van a permitir tener el espacio de trabajo organizado. ¿Sí? Y nos van a dar la posibilidad de poder acelerar el flujo. En lugar de nosotros tener que seleccionar individualmente para el procesamiento y agrupar los escaneos, en este caso lo que hacemos es que los agrupamos y él mismo va a seleccionar cada uno de sus componentes en simultáneo. Entonces digamos acá que yo quiero agrupar, si nosotros visualizamos acá esta información, ¿sí? Entonces digamos que yo quisiera alinear. Entonces, fíjense que acá cuando yo quiero alinear, tengo que ir seleccionando escaneo por escaneo para el poder registrar toda la información, ¿sí? Esto se trabajaba de esta forma en versiones anteriores. Ahora, para tener una mejor organización, nosotros digamos que podemos agrupar, acá tenemos un grupo, ¿sí? Y yo puedo seleccionar acá y puedo tener este segundo grupo, ¿bien? O digamos el primero. Entonces, yo puedo identificar distintas zonas. Digamos que acá tenemos una zona que hemos denominado la zona exterior, ¿sí? La zona exterior de nuestra superficie. Y si visualizamos, entonces podemos organizarnos como la zona interior. ¿Bien? Y en el momento cuando queramos bien sea alinear o registrar cada uno de nuestros escaneos, estos se van a trabajar como si formaran un solo conjunto. ¿Bien? Una buena herramienta para la organización. Entonces, vamos nuevamente a la Filmina, ¿sí? Y ahora vamos a poder visualizar las mejoras en cuanto a escaneo. ¿Bien? Entonces, dentro de estas mejoras tenemos que se han agregado nuevos, una metodología donde todos mis escaneos, mientras estemos realizando el proceso de escaneo, se van a agrupar en simultáneo, de forma automática. ¿Sí? Una vez que utilicemos EVA o Spy Spider, Arte Studio 15 va a agrupar todos estos datos conjuntamente. ¿Bien? Y vamos a tener la posibilidad de seleccionar, esto estaba anteriormente, donde podemos limitar el número de fotogramas de escaneo.
Bien, digamos que yo selecciono que quiero que durante 400 fotogramas se genere un solo escaneo, entonces ahí se me va a generar y posterior a esto se me va a habilitar un nuevo escaneo, va a continuar el proceso de escaneo, no es que se va a detener, y se me va a generar un nuevo escaneo en el espacio de trabajo y el mismo va a ser agrupado. ¿Bien? Entonces, tenemos también una herramienta muy importante que se ha agregado, el asistente para la compensación de la temperatura. Entonces, la precisión deseada para los escáneres EVA ahora va a ser más fácil de lograr, ¿sí? Al escanear objetos grandes, la precisión va a depender mucho de la temperatura del escáner. La temperatura óptima del escáner nos va a permitir acumular menos errores a lo largo de la distancia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en lo que es las características principales tenemos que en piezas grandes, ¿sí?, se va a generar un pequeño o un mínimo error de tolerancia de precisión 3D. Esta es una ecuación la cual se calcula por medio del porcentaje, ¿sí?, más la precisión del escáner por la cantidad de volumen o de distancia del objeto que se vaya a escanear. Bien. Entonces, digamos que la temperatura inicial del escáner siempre va a depender del medio ambiente. Luego, esta temperatura va a aumentar durante el escaneo hasta un límite. Entonces, para nosotros mantener la temperatura óptima del escáner durante el proceso, vamos a utilizar esta herramienta de asistente para la compensación de la temperatura. ¿Sí? Entonces, básicamente, este proceso de esta herramienta, el escáner se va a calentar, ¿sí?, inicialmente durante, en vista previa, durante aproximadamente un minuto, ¿sí? Luego el escáner se va a mantener en espera durante aproximadamente 3 minutos y posterior a esto, Arte Studio va a leer la temperatura del escáner y la va a compensar matemáticamente. Bien, entonces, fíjense que acá vamos a visualizar un pequeño proceso donde vamos al asistente, ¿sí? Ahí le decimos aceptar, ahí inicia en la vista previa. Inicia el proceso durante un minuto. Posterior a esto, 3 minutos en espera. Y una vez finalizado el proceso, ya Arte Studio me va a indicar que el escáner se encuentra en la óptima temperatura. Bien. Entonces, esto era un proceso que anteriormente no era visible para los usuarios, ¿sí? Dependía mucho del conocimiento del usuario y requería un monitoreo constante. Esto quiere decir que en muchas ocasiones no era utilizado correctamente. Entonces, mientras el escáner se mantenga conectado, el mismo va a contener la temperatura óptima para el postproceso, ¿sí? Este algoritmo de compensación de temperatura, digamos que no es necesario para todos los usuarios, pero definitivamente va a ser necesario para aquellos usuarios que trabajan con aplicaciones de metrología o aquellos que trabajan con algunas otras mediciones precisas. Bien. Entonces, ahora vamos a realizar, ¿sí?, rápidamente un pequeño proceso donde vamos a poder visualizar un proceso de escaneo de una pieza. Entonces acá hemos habilitado lo que es cámara de video para poder visualizar, ¿sí? Y digamos que acá en el inicio del escaneo, acá tenemos el escáner con el cual vamos a hacer la prueba, que es SPY-Spider. Entonces, este escáner decimos que cuenta con inicialmente un proyector, el cual va a proyectar la malla de luz sobre el objeto. Bien, esta malla se va a distorsionar en distintas áreas del objeto. El escáner va a captar la distorsión y va a calcular la geometría y la forma del objeto. Entonces, posterior a esto, el escáner cumple con dos funciones. Función 1, captura de geometría,
con el cual cuenta con tres cámaras para la captura de geometría, y la segunda función cuenta con una cámara de textura para la captura de la textura, y cuenta con 6 luces LED para la iluminación de la textura. Entonces, digamos que vamos a iniciar, ahí le decimos una previsualización. Entonces, cuando previsualizamos, ahí estamos sobre el objeto, tenemos un mapa de distancia. Fíjense que si nos acercamos hacia el objeto o nos alejamos, ¿sí? Entonces, el escáner, bien sea que va a perder la referencia o la información de la superficie. Entonces, digamos que nosotros nos podemos mantener sobre los 274 y los 196 milímetros. ¿Bien? Ahí yo le digo aceptar y ahí iniciamos nuestro proceso de escaneo. ¿Bien? Fíjense que ahí no requiere marcadores esta pieza. Simplemente nosotros le decimos iniciar. Y ahí vamos, fíjense que esta pieza, al ser pequeña, también la hemos fijado sobre una plataforma giratoria para que el proceso sea más sencillo. Entonces digamos que acá tenemos una zona del escaneo. Podemos girar esta pieza, ¿sí? Vamos a escanear la zona inferior. Ahí nos posicionamos nuevamente sobre el objeto y generamos el proceso. ¿Bien? Entonces fíjense que este escáner captura hasta 8 fotogramas por segundo. Entonces bien, digamos que ahí tenemos otra parte y esta pieza nosotros podemos escanearla sobre 3 zonas, ¿sí? Entonces, fíjense que es un proceso bastante intuitivo. Tenemos que básicamente mirar la pantalla, ¿sí? Que es donde se nos está reconstruyendo nuestra información. Entonces, bien, perfecto. Digamos que ahí ya tenemos básicamente nuestra pieza escaneada inicialmente. Entonces, una vez que hemos realizado esto, vamos a verificar ahora las mejoras de procesamiento, que es lo que vamos a hacer ahora en este paso, ¿sí? Entonces, dentro de estas mejoras tenemos que ArtStudio ha agregado nombres más claros en la configuración de algoritmo. Esto nos va a permitir entender con mayor claridad la función y la configuración de cada herramienta. Vamos a tener un nuevo modo de selección de lazo. Esta herramienta se encuentra en el editor, donde básicamente, sea lo que sea que nosotros siempre escaneemos, siempre vamos a requerir de áreas las cuales necesiten de una eliminación. Áreas, digamos, que estén fuera de la superficie del objeto principal. Bien, entonces, esta herramienta es una herramienta la cual es muy utilizada por nuestros usuarios, ¿sí? Esta nueva selección nos va a admitir tanto polilínea como líneas libres al mismo tiempo. Bien, entonces, posterior a esto tenemos que se ha agregado una nueva configuración en el registro global. Entonces, para resumir, este algoritmo de registro global es un algoritmo muy importante, ¿sí? Porque la precisión y el nivel de detalle del modelo final va a depender en gran medida del trabajo de este algoritmo, ¿sí? Entonces, la función que se ha agregado es la función denominada centrarse en la geometría. Esta es una nueva configuración opcional y es utilizada para
las superficies ricas en geometrías y superficies que tengan poca aparición de textura, ¿sí? Tales como la pieza que acabamos de escanear. Bien, obviamente el algoritmo va a continuar utilizando la textura, pero al seleccionar esta herramienta vamos a tener mayor prioridad a las características geométricas, ¿sí? También se ha agregado una mejora importante para la alineación automática, ¿sí? Nosotros podemos alinear nuestros objetos, bien sea de forma manual, como de forma automática. Esta mejora se ha incrementado un 30% con finalización de éxito, ¿sí? Es hasta 2 veces más rápida y primordialmente se requiere que los escaneos se encuentren lo más cerca posible. ¿Bien? Entonces, digamos que vamos a ir a nuestra pieza para visualizar lo que hemos realizado. Fíjense que se me agregaron 3 escaneos. ¿Sí? Entonces, inicialmente vamos a ir a la herramienta de editor. ¿Bien? Entonces yo voy a editar, voy a borrar, ¿sí? Voy a habilitar una sola selección. Entonces fíjense que acá tengo la base, tengo la pieza. Entonces, digamos que yo a esta la voy a decir selección de la base. Entonces ahí me la selecciona toda la base en automático y le digo borrar. A esta segunda, ¿sí? Bueno, acá no tenemos, digamos, tanta base. Y fíjense que acá podemos ver la selección de lazo que les indicaba anteriormente, que anteriormente en versiones de anteriores de Arte Studio 15, esta herramienta de selección de lazo teníamos que nosotros de forma manual precisar, ¿sí? La selección para eliminar estas superficies externas del objeto principal. Ahora nosotros, fíjense que nosotros tenemos que podemos desplazarnos, ¿sí? Cerca de la superficie con una línea recta, digamos, y poder borrar esa información. ¿Bien? Esto es una herramienta bastante importante, como lo dije anteriormente, porque es muy utilizada, ¿sí? En el proceso inicial de algoritmo. Bien, entonces acá vamos con la otra. Y acá le podemos decir selección de base. Ahí seleccionamos la base y le decimos aceptar. Bien. Entonces, una vez que tenemos este proceso, habilitamos nuestros 3 escaneos. Vamos a la herramienta de alinear. Seleccionamos los escaneos. Digamos que inicialmente vamos a alinear estos 2 escaneos, ¿sí? Entonces los posicionamos y seleccionamos, digamos de forma manual, seleccionamos 3 puntos. Estos puntos no deben de ser exactos, pueden ser aproximados, ¿sí? Y ahí le decimos alinear. Ahí se me va ubicando en automático y habilitamos el tercero. Bien. Y ahí lo podemos visualizar, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos un punto acá. Ah, claro, porque faltó la otra superficie del otro lado. Bien, digamos que tenemos otro punto acá, ¿sí? Y digamos que tenemos otra zona por acá. Y le decimos alinear. Fíjense que ahí lo ubica y ahí lo tenemos. Le decimos aplicar y ahí ya está, digamos, alineado inicialmente a un sistema de coordenadas nuestro modelo, ¿sí? Entonces, ahora venimos a las herramientas avanzadas y acá es donde vamos a utilizar el registro global, el indicado anteriormente, y fíjense que acá le podemos indicar centrarse en la geometría. ¿Bien? Y le decimos aplicar. Entonces, bueno, acá los procesos de algoritmo van a depender siempre de las características del computador.
componentes principales, ¿sí? Procesador, RAM y placa de video. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a, mientras carga, ahí la información que estamos chequeando. Entonces, fíjense que acá tenemos registro mejorado. Entonces, acá podemos visualizar que anteriormente en Arte Studio 14, ¿sí? Por más de que haya sido un registro con muchas mejoras, en muchas ocasiones tendríamos que aumentar el valor de configuración, ¿sí? ¿Para qué? Para que ubicaran mayores características o fotogramas claves para una finalización correcta. Con Arte Studio 15, fíjense que acá tenemos una mejora significativa, ¿sí? Y acá podemos visualizar, ¿sí? Arte Studio 14, esto que estamos visualizando acá es una herramienta de visualización denominada Rayos X, donde esta herramienta nos permite visualizar desalineaciones entre superficies, ¿sí? Veamos que acá tenemos una desalineación, que era la pieza que estábamos visualizando hace un momento, y si venimos a Arte Studio 15, ya tenemos una mejora significativa. ¿Bien? Entonces, ahí ya ha indicado que se ha completado el registro, ¿sí? Hemos completado el registro, fíjense que yo habilito acá el rayo X, ¿sí? Esta es la herramienta donde puedo visualizar las desalineaciones entre superficie. Bien, una vez realizado eso, entonces digamos que vamos a crear una fusión dura, ¿sí? Este método de fusión, esta herramienta de fusión, lo que hace es que en primera instancia, digamos que nosotros tenemos una nube de puntos, ¿sí? Que es la que se genera con el escaneo. Bien, una vez realizado el postproceso, cuando llegamos a la fusión, lo que vamos a crear es una malla poligonal. Bien, entonces quiere decir que cada uno de estos puntos se van a fusionar entre sí. Entonces, le decimos fusión dura, le decimos aplicar, y bueno, ahí lo vamos a dejar unos minutos que cargue, ¿sí? Y venimos nuevamente a la Filmina, ¿bien? Y acá podemos visualizar también que se ha realizado una mejora en cuanto a la herramienta de relleno de agujeros, ¿sí? Esta es una herramienta que siempre ha sido muy rápida en su finalización, pero esta herramienta nunca tuvo en cuenta la curvatura de la superficie, ¿bien? Entonces esto quiere decir que permitía que para áreas planas, sí, tuviéramos un resultado aceptable, pero para formas complejas el resultado no era adecuado, ¿sí? Digamos, no finalizaba correctamente. En Arte Studio 15, ¿sí? Este llenado de agujeros ha mejorado formando una mejor curvatura, haciendo que el área rellena parezca más orgánica. ¿Bien? Entonces, fíjense que también vamos a poder visualizar las primitivas K, ¿sí? Estas primitivas son formas geométricas simples, tales como plano, cilindro, un cono o una esfera. Estas primitivas son objetos K, no son poligonales. Por lo tanto, los mismos son matemáticamente perfectos, ¿sí? Cada una de estas primitivas se van a agrupar junto con la malla, de manera de que cada uno de estos datos se mantengan bien organizados, fáciles de encontrar y de administrar. Ok, entonces si visualizamos acá nuestro objeto, fíjense que ahí tenemos una finalización, fíjense que fue un proceso rápido, ¿sí? Digamos que pudimos haber demorado menos de 10 minutos. Obviamente, hubieron zonas donde no nos enfocamos y por eso hubo esas distintas, tenemos acá estas distintas superficies, ¿sí? Pero si nosotros, ya realizando el escaneo completo, fíjense que nosotros básicamente vamos a obtener este tipo de resultado, ¿sí? Este va a ser nuestro resultado final, fíjense el nivel de detalle con el que podemos obtener este modelo, ¿bien? Y
Algo muy interesante, fíjense que yo acá había realizado un primer escaneo, pero cuando realicé el proceso, me faltó esta información interna. Entonces, ¿qué hice? Solo escaneé, posterior a esto, esa información interna, ¿sí? Procesé, creé la fusión y posterior a esto las alineé en simultáneo. ¿Bien? Entonces, si yo vengo acá, y ahí tenemos nuestro modelo completo, ¿sí? Entonces, además de esto, piense que podemos obtener la textura de nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, bien. Como les indicaba, también nosotros podemos crear estas primitivas, ¿sí? Y estas primitivas pueden ser creadas para un posicionamiento preciso. Entonces, este posicionamiento preciso nos va a permitir posicionar nuestro modelo a un sistema de coordenadas internacionales. Esta, digamos que es una característica imprescindible, la cual va a preparar los modelos para exportarlo a SolidWorks o a otros programas de ingeniería. Entonces, para aplicar una pequeña demostración, ¿sí? Cada una de las consultas que vayan teniendo, ¿sí? A medida de que vamos realizando el seminario, pueden ir agregándolas para responderlas al final. ¿Bien? Entonces, bueno, digamos que acá tenemos este modelo. Yo voy a habilitar acá, digamos que vamos a habilitar acá este que ya está creado con la textura. Y entonces, antes que nada, vamos a realizar una construcción de primitiva, ¿sí? Fíjense que ahí para la construcción, entonces tenemos que podemos crear, como dije, cilindros, esferas, planos y conos. Entonces digamos que yo voy a crear un plano, voy a tomar tipo del método de ajuste que sea exacto, ¿sí? Y voy a seleccionar el cepillo 2D para... El cepillo 2D se adecua de acuerdo a la superficie seleccionada, ¿bien? Y el cepillo 3D, en su cambio, trabaja sobre la superficie, ¿sí? Digamos que acá yo selecciono, fíjense que se va creando de forma automática sobre la superficie, ¿sí? Entonces, digamos que ahí lo tenemos, filtramos el plano. Filtramos el plano, ¿sí? Luego digamos que vamos a crear un cilindro. Entonces, digamos que lo vamos a crear sobre esta zona, ¿bien? Entonces, mientras mayor información seleccionemos, vamos a tener mucho mejor nuestra primitiva creada, ¿sí? Va a ser más perfecta. Entonces, digamos que vamos a crear, por último, un tercer cilindro por acá para alinear a nuestro eje, digamos, eje X o eje Y, ¿sí? Entonces digamos que ahí lo tenemos, lo filtramos y ahí está. Bien, entonces una vez que realizamos esto, ¿sí? Primitiva acá, ya podemos cerrar y fíjense que acá podemos venir a la herramienta de posicionamiento preciso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Antes que nada, seleccionamos el plano, le decimos que lo queremos alinear con X o Y, ¿sí? En este caso, digamos que este sería nuestro plano de planta, ¿bien? Entonces, seleccionamos posterior a esto, cilindro 1, decimos que este cilindro, fíjense acá, le decimos que lo queremos mover al origen, ahí se nos posiciona exactamente en el origen, y por último podemos seleccionar el cilindro 2 y digamos en dado caso que lo queremos alinear con el eje Y. Bien, ahí le decimos aceptar y digamos que acá yo voy a borrar esto, yo le digo archivo, quiero exportar y acá vamos a exportar como STL. Bien, entonces digamos que una vez que hayamos exportado, si yo vengo al software de SolidWorks, pongámoslo de ejemplo, yo le digo abrir, quiero abrir la textura, esta la que hemos creado recién,
al sistema de coordenadas. Y bueno, ahí me va a realizar un pequeño análisis. Y ahí tenemos nuestro escaneo, ¿sí? Entonces, digamos que este escaneo lo tenemos de esta forma. Fíjense que si yo vengo a las vistas del plano de proyección, entonces ahí tengo mi vista isométrica, tengo vista inferior, posterior, derecha, izquierda, posterior y frontal. Bien, y si visualizamos el origen, ahí podemos ubicarlo justo en el centro, ¿sí? Entonces esto nos va a facilitar mucho el trabajo de ingeniería inversa posterior al escaneo. Muy importante. Bien. Entonces, vamos nuevamente a la filmina. Y fíjense que nosotros también podemos realizar lo que es la inspección de nuestros modelos, ¿sí? Entonces nos va a permitir importación de objetos CAD, digamos, STEP, archivos STEP, AIGES y XT. Bien, entonces con esta importación nosotros podemos alinear el escaneo con el modelo CAD, ¿sí? Permitiendo el poder comparar estos dos modelos sin tener que salir de ArteStudio. Entonces, se puede decir que esta implementación es un proceso para el control de calidad. Bien, vamos a visualizar un pequeño ejemplo donde, fíjense que si yo vengo acá a esta zona, tenemos este archivo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un escaneo, fíjense que este también fue escaneado con SpaceSpider, fíjense, impresionante el nivel de detalle, ¿sí? Entonces, venimos acá, archivo, importamos, le decimos que queremos importar un modelo CAD, ¿sí? Vamos a buscar el modelo que queremos importar, en este caso este modelo, ahí lo tenemos, bien, entonces, una vez que realizamos esto, le decimos que en primera instancia queremos alinear. ¿Cierto? Entonces, bueno, posicionamos nuestro modelo, vamos a ubicar para alinear. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que ahí lo tenemos, vamos a seleccionar tres. En este caso, sí, es recomendable seleccionar más de tres puntos. ¿Bien? Para que la alineación sea lo más precisa. Entonces ahí, digamos que se está alineando nuestro modelo. Ahí ya lo tenemos, le decimos aplicar. Y una vez que realizamos esto, podemos venir a la herramienta de medidas. ¿Sí? Venimos a la herramienta de mapa de distancia. Entonces esta herramienta básicamente lo que va a realizar es que nos va a permitir verificar si la distancia absoluta y la desviación de los dos modelos se va a mantener dentro de la tolerancia especificada. ¿Sí? Entonces, nosotros digamos, acá le decimos desde dónde, ¿sí? Desde el Char Fusion, que básicamente es la malla, a la pieza, la que hemos exportado. Le decimos la distancia de búsqueda, digamos un ejemplo 0.40, y le decimos calcular. Ahí va a realizar un cálculo. Este algoritmo también se ha mejorado. Anteriormente, cuando se realizaba esta mapa de distancia para objetos grandes, era un poco lento el algoritmo, ¿sí? Ahora le indicamos a nuestros usuarios que aumenten el valor para así poder comparar toda la pieza completa. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro mapa de distancia, ¿sí? Básicamente estamos inspeccionando, ¿sí? Nuestro modelo, y digamos que acá, obviamente, fíjense que nos está faltando información. ¿Por qué? Porque nuestra malla nos indica que eso es una zona de redondeo, el cual no tenemos en el objeto K. ¿Bien? Entonces, nosotros también podemos agregar distintas notas, ¿sí? Para evaluación. Entonces, podemos agregar información, ¿sí? Desviaciones, etcétera. Bien, y podemos guardar esta información y podemos exportar esta información, ¿sí? Podemos exportar archivo SCV, bien, y podemos exportar también a SolidWorks.
¿Ok? Entonces, este digamos que es el proceso básico de esta herramienta. Entonces, nos dirigimos nuevamente a las filminas. Entonces, ahora vamos a poder visualizar lo que, digamos, es la herramienta que se ha implementado, supresión de colores de fondo de textura. Entonces, digamos que anteriormente, en muchas ocasiones, cuando nosotros escaneábamos una pieza, ¿sí?, tal como la que se muestra en pantalla, ¿sí?, posiblemente, sin importar que nosotros elimináramos la base, podía quedar esta pequeña sombra de esta base sobre la textura, y esto para nuestros usuarios usualmente era un problema, ¿sí? Entonces, en versiones anteriores de Arte Studio, estos usuarios tenían que solucionar este problema manualmente, ¿sí?, con el configurador de texturas. Y de esta forma podíamos tener distintos grados de éxito. O, en otros casos, tuvieron que utilizar algún tipo de software de tercero, ¿sí? Ahora, en Arte Studio 15, un algoritmo inteligente buscará en múltiples cuadros de textura y sustituirá el color en las áreas problemáticas con el color correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, bueno, es un proceso automático, simplemente tenemos que nosotros elevar el nivel, ¿sí?, elevar o disminuir el nivel, y en automático el software va a realizar el proceso y va a ubicar estos cuadros que contengan el color correcto de la textura. Bien, y también se ha agregado una herramienta importante, ¿sí?, la cual se denomina transferencia de textura de modelo a modelo. Bien, entonces digamos que en versiones anteriores, para realizar esta transferencia se tenía que seleccionar escaneos específicos, ¿sí?, de la textura. Ahora nosotros podemos seleccionar un modelo ya previamente texturizado y de este mismo modelo podemos transferir dicha textura. Bien, entonces fíjense que acá podemos visualizar esta información. Y también, digamos que si se ha creado textura en algún software especializado de modelo 3D, se puede colocar fácilmente esta textura brillante en una malla de alta resolución creada en Arte Studio usando este nuevo método de texturizado. Digamos que esta herramienta va a ser muy importante, la implementación de esta herramienta, para aquellos usuarios los cuales trabajan básicamente con animación o para quienes preparan modelos para publicar en catálogos o en sitios web, ¿sí? Entonces, vamos a ir a el modelo. Fíjense que acá tenemos este modelo. Entonces, si visualizamos, tenemos un modelo texturizado y tenemos un modelo sin textura, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí lo podemos visualizar, digamos que lo vamos a alinear. Vamos a alinear nuestro modelo. Vamos a registrar. Ya hemos seleccionado los dos. Ahora sí. Vamos a registrar acá, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña alineación. Bien. Vamos a seleccionar tres puntos. Cuando vayamos a alinear, siempre es importante que los puntos se mantengan en planos distintos, ¿sí? Va a ser mucho mejor la recopilación de la información. Y digamos que vamos a seleccionar acá y acá este otro. Y le decimos alinear. Bien. Entonces fíjense que ahí él intenta ubicar y lo hace en automático. Le decimos aceptar. ¿Sí? Una vez que realizamos esto, digamos que venimos a la herramienta de textura, entonces acá es en donde vamos a exportar, ¿sí? Vamos a exportar o transferir desde un modelo. Entonces acá, antes que nada, me dice seleccione el modelo para aplicar la textura, el modelo CharFusion, ¿sí? Y seleccione la fuente de la textura, el modelo de textura que ya está previamente creado. Le decimos aceptar. Y ahí va a realizar el algoritmo para la transferencia de la textura.
Este es un proceso que puede demorar no más de un minuto, digamos, ¿sí? Va a depender mucho de la malla, de la textura, del archivo creado, ¿sí? Entonces, acá en Arte Studio nosotros también tenemos una herramienta para la simplificación de la malla, ¿bien? Entonces, perfecto, digamos que ahí ya lo tenemos, ya se ha aplicado la textura de nuestro modelo, ya se ha transferido. Si le decimos aplicar, fíjense que si habilitamos acá, yo voy a habilitar, y venimos nuevamente a la herramienta de alinear, ¿sí? Y si desplazamos, fíjense que ahí se me agregó la textura de un modelo a otro, ¿sí? Realizamos la transferencia. Bien, entonces, fíjense acá, que era lo que le decía, que es la estructura, ¿sí? Fíjense que en el tipo de visualización, si yo vengo acá a estructura alámbrica, fíjense la cantidad de triángulos de este archivo. Digamos este, ¿sí? Digamos que lo pasamos nuevamente para poder mostrar este ejemplo, ¿sí? Porque el otro se había cargado nuevamente con una nueva malla de la textura, que era la copia de la otra. Fíjense acá la cantidad de triángulos, como se ve, está simplificada esta malla, fíjense el tamaño del archivo, y si visualizamos esta otra, fíjense que es más numerosa. Entonces nosotros podemos simplificar para tener una productividad en el rendimiento, ¿sí? De la aplicación de algoritmos. ¿Bien? Entonces, digamos que básicamente esta es la presentación, ¿sí? Esto era todo lo que les quería comentar sobre estas nuevas novedades que se han implementado en Arte Studio 15, ¿sí? Muy importantes para rendimiento, ¿sí? Para mejora de productividad, ¿sí? Para una mayor rapidez, un mejor flujo en cuanto a procesamientos, ¿sí? Y también para finalizar, me gustaría invitarlos a nuestro próximo webinar, ¿sí? Donde vamos a estar mostrando el miércoles 18 de noviembre esta nueva implementación significativa, ¿sí? Mejorada de Arte Studio Professional 15.1, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esta nueva mejora? Es una mejora la cual se ha implementado para los escáneres Arte Eva y Arte Leo, ¿sí? Una resolución en HD de alta definición. Entonces, básicamente esta herramienta lo que hace es que, digamos que Arte Eva y Arte Leo anteriormente contaban con una resolución de 5 décimas. Bien, esto hacía que piezas pequeñas, objetos pequeños o superficies complejas fueran un poco complicado a la hora de la captura de información. Bien. Ahora con este nuevo método de HD se ha implementado la resolución al doble. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una resolución de 5 décimas ya ha sido mejorada a 2 décimas. Fíjense que, como ejemplo, ¿sí? Acá tenemos Arte Eva en su versión estándar que teníamos anteriormente. Fíjense cómo estas superficies complejas, cómo podía capturar el escáner. Y con esta nueva mejora, ya podemos visualizar, ¿sí? una implementación impresionante en cuanto a la resolución de nuestras superficies. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que algo muy, muy importante de lo que es esta línea de Arte 3D, ¿sí? Que nuestros escáneres no necesitan ser ellos modificados, su hardware, ¿sí? Para una actualización, ¿sí? Estos escáneres mejoran simultáneamente con cada actualización del software, ¿sí? Entonces, digamos, Arte Eva, digamos que
Es un escáner de un poco más de 10 años y con esta actualización es como que si nosotros tuviéramos un escáner totalmente nuevo, ¿sí? Entonces yo los invito para que puedan participar a este seminario web que vamos a estar dictando más en detalle de esta nueva implementación, ¿sí? Con muchos ejemplos para que ustedes puedan estar orientados a esta metodología. Bien, entonces hasta acá hemos finalizado. Muchas gracias a cada uno por su atención y vamos a estar contestando las distintas consultas. Entonces, yo voy a chequear por acá. Bueno, me parece que no hay consultas, perfecto. Me parece que todo está claro, ¿no? Carlos Villalba, piezas negras de caucho. Se pueden escanear sin problema. Sí, Carlos. Sí, estas piezas sí se pueden escanear, ¿sí? Depende del escáner. Si utilizamos Artec Eva, se van a poder escanear sin problema, ¿sí? De igual forma, existe un spray, ¿sí? Antirreflejo, el cual nos va a permitir que agregar a la superficie un color opaco, digamos blanco, para una mejor captura. Cuando hablamos de Spa Spider, este escáner cuenta dentro del software con una herramienta de sensibilidad. Esta herramienta lo que hace es que para estas superficies, digamos translucentes o superficies oscuras, nosotros al aumentar esta sensibilidad, el escáner va a ubicar mayores características dentro de la superficie, con un mayor ruido, obviamente, pero se va a poder finalizar correctamente la captura de la información. Bien, al pasarlo a SolidWorks, fíjate, nosotros ahí, Carlos, no es que nosotros vamos a diseñar sobre ArtStudio. Nosotros sobre ArtStudio vamos a escanear y vamos a realizar un procesamiento de la información. Máximo lo que podemos hacer hasta ahora, ¿sí? Ya veremos en las próximas actualizaciones que se están implementando, ¿sí? Hasta ahora ya podemos decir que se ha agregado esta herramienta de construcción, ¿sí? Digamos que más adelante se puedan agregar nuevas herramientas que puedan abarcar un poco más, digamos, el diseño. Pero esto no es un software de diseño como tal. Tenemos que sí pasar, digamos, a SolidWorks o otro software de CAD para poder diseñar nuestro modelo. Y posterior a esto sí podemos nosotros exportar este diseño ya previamente creado y comparar las superficies, inspeccionar nuestro modelo en cuanto a errores de tolerancia. Ahora, en cuanto al brillo de la luz solar, va a afectar directamente al escaneo. ¿Por qué? Digamos que nosotros tenemos el escáner, el cual va a proyectar una malla de luz, ¿cierto? Entonces, cuando estamos sobre la luz solar, que estamos sobre otra luz, ¿sí? Va a reflejar, esta luz solar va a reflejar a la superficie y la malla de luz que proporciona el escáner al llegarse a la superficie puede, digamos, interferir en la captura de información, ¿sí? Con Artec Leo esto no ocurre, ¿bien? Con Artec Leo, debido a la luz estructurada disruptiva, nos va a permitir el finalizar correctamente el proceso de escaneo bajo la luz solar. Ok, entonces a ver, me parece que no hay más preguntas por acá. Entonces, bueno, si... Vamos a esperar algunos minutos. No sé si alguien más quisiera agregar alguna consulta adicional.
Sí, Carlos. También podemos sacar secciones y exportar en DWDE o no, en DXF, ¿sí? Podemos exportar esta información. ¿Bien? Ok, bueno, perfecto. Entonces, si no hay más consultas, les agradezco a cada uno por su atención. Bien, y los esperamos en nuestro próximo webinar, dictado el 18 de noviembre. Y desde ya le agradecemos a cada uno de los participantes. Entonces, que tengan un buen día y hasta luego.